Muy buenas noches. Para nosotros realmente es un honor estar aquí de nuevo en esta noche para exponer de los principios de la palabra, de las escrituras y para hablar sobre los principios de la naturaleza que el Mesías, el Padre Celestial, pusieron para que nosotros al interiorizar la naturaleza en nuestras vidas, eso es lo que haga sea producir salud. Y como de costumbre, nos gusta antes de comenzar a desarrollar el tema, hacer una oración para pedir la dirección del Altísimo y que sea una bendición el programa para cada uno de ustedes. Padre Celestial, gracias por este momento, gracias porque el poder de tu palabra alumbra y ella calienta los corazones. Queremos que calientes nuestros corazones y que impactes la vida de a todos aquellos que estén escuchando y viendo y que se pueda glorificar tu santo nombre. Gracias en el nombre especial del Mesías, nuestro Salvador. Amén. Muy buenas noches para toda la TV audiencia, para los que están en internet, para los que nos escuchan por radio. TV Chalón inicia el programa de este jueves y nosotros hemos estado haciendo mucho hincapié desde que comenzamos con Apocalipsis 14 del 6 en adelante. Hemos estado hablando e insistiendo mucho en el tema de Apocalipsis 14 del 6 en adelante porque ahí lo hemos mencionado muchas veces. Dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda tribu, lengua, nación y pueblo. Y lo hemos conectado ese versículo con Mateo 28, que en el capítulo 28 que está explicada la gran comisión, que se debe ir a ser discípulos a todas las naciones. Y comenzando con el mensaje del primer ángel, porque son tres ángeles los que hablan, dice: temed a Elohim y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Nosotros hemos insistido en esta parte de el mensaje del primer ángel, porque cuando hablamos de la palabra temed, ya lo hemos dicho en otros programas, es apartarse del mal, y que le demos gloria a Elohim porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Por qué insistimos en este tema? Porque estos tres mensajes que traen estos tres ángeles son de suma importancia para los tiempos que estamos viviendo. Para nadie es un secreto que el cumplimiento de las profecías, cada día vemos en las noticias cómo el cumplimiento profético está llegando a su fin. Es curioso analizar las fiestas de Levíticos capítulo 23 y esas fiestas también estaban acompañadas con comidas y bebidas, pero tenían un significado especial esas fiestas, que estaban relacionadas con el tabernáculo, que en una ocasión lo explicamos aquí de forma detallada cómo estaba el altar. En el altar se sacrificaba el cordero, seguía el lavacro, un símbolo del agua, de la palabra, que limpia nuestras vidas, y la entrada al lugar santo, con los muebles y los utensilios que habían ahí en el lugar santo, y cómo se llegaba hasta el lugar santísimo. Es impresionante que de esas siete fiestas, el Mesías en vida, cuando estuvo aquí en el planeta, Él cumplió cuatro fiestas a la perfección. Él fue el Cordero Pascual. Y así sucesivamente, desde que Él estuvo aquí y fue el Cordero Pascual, cumplió hasta la fiesta del Pentecostés. Cuando Él asciende al número 49, que es el número que a muchas personas no le dan los números, porque la fiesta de Pentecostés son 50 días. Y cuando Él asciende al día número 49, a las personas no le dan los números y dice: ¿pero qué pasa? Falta un número. Y resulta que ese día que
que hace falta es el día de la expiación, cuando Él entra al lugar santísimo para expiar los pecados de todos nosotros. Es interesante que como Él, siendo el Cordero, luego toma la posición de sumo sacerdote, y antes de comenzar a oficiar en el lugar santísimo, en el tabernáculo celestial, Él es ungido. Al ser ungido, fue tan grande la unción que cayó la unción también sobre los que estaban en el aposento alto. Por eso es que es interesante cómo se cumplen esas cuatro fiestas con su venida y con su resurrección, y tienen un significado especial. Esas cuatro fiestas y el cumplimiento exacto de esas cuatro fiestas. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque resulta que las otras tres fiestas están relacionadas con la próxima venida. Y si la próxima venida está cerca, deberíamos de ponerle atención a las otras tres fiestas y el significado que puedan tener esas fiestas relacionadas con su próxima venida. Y si vemos que el cumplimiento de las profecías va cada día más exacto, nos llama la atención de que tenemos que ponerle suma atención, porque el mismo Mesías decía: si sabéis interpretar las señales de los tiempos, sabréis de la venida del Hijo del Hombre. Y precisamente Él puso en Génesis las señales con las estaciones, y cuando Él puso esas señales es para que nosotros pudiéramos interpretar su venida, no para otra cosa. Y cuando nosotros podemos llegar a captar que hay señales que cada día se están cumpliendo, eso indica que estamos en los tiempos del fin. Y si estamos en los tiempos del fin, tenemos que predicar el mensaje del tercer ángel, el mensaje del evangelio eterno, ese evangelio especial, ese evangelio que está para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Por eso es que insistimos cuando dice la frase: temed a Elohim y dadle gloria, porque la palabra gloria está relacionada con el efecto que produzca en nuestra salud. Ya lo hemos visto en otras ocasiones, pero como decía Pablo, no me canso de repetir hasta que el Mesías sea formado en sus vidas. Por eso es que cuando la palabra gloria, que en 1 Corintios capítulo 6 versículos 19 y 20 indica que nuestro cuerpo es un templo, si es un templo es sagrado, si es un santuario es sagrado y tiene una representación especial para que no lo tratemos como cualquier cosa, porque dice que fue el pago fue un precio muy alto, fue un precio extremadamente elevado. Y seguidamente ahí en 1 Corintios también nos habla en el 10:31, dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, dice, hacedlo para la gloria de Elohim. Por eso es que estamos llamados a que el Mesías pueda impactar nuestras vidas, perdón, de tal forma que nosotros podamos darle gloria con nuestro estilo de vida, como cuidamos nuestro cuerpo, como nos alimentamos, con lo que tomamos, con lo que bebemos. Por eso es que hay una gran insistencia para que la vida de ustedes pueda ser impactada por las palabras de un evangelio que tiene características eternas. Y al tener características eternas y al haber un llamado para que nosotros cuidemos nuestro cuerpo como un santuario, como un templo especial, por eso es que hacemos un gran hincapié a que nosotros examinemos nuestras vidas, tanto en el área espiritual, el alimento que tenemos espiritualmente, en nuestra oración, como lo que estemos haciendo con nuestro cuerpo, y cómo nos estemos preparando para los eventos del fin. Porque es curioso cómo en Mateo capítulo 24,
cuando los discípulos estaban con el Mesías en el monte y al ver a la distancia el templo que estaba hecho de mármol, estaba hecho de oro y resplandecía, y se detienen ellos a preguntarle a su maestro y les dice: ¿veis este edificio? Es extremadamente impresionante. Y sin embargo el Mesías les dice: no quedará piedra sobre piedra. Pero ellos no solamente hicieron la pregunta relacionada con el templo, sino también preguntaron hacia el final que cuáles son las señales que iban a haber de su venida. Y en todo el capítulo 24 de Mateo hay una explicación extensa con respecto a lo que iba a pasar con el templo, que fue destruido en el año 70 cuando Tito Vespasiano entra y destruye el templo, destruye la ciudad, y toda aquella persona que creyó lo que el Mesías ya había advertido no murió, porque pudieron escapar. Dice que el que estaba en el campo que no volviera, que el que estaba en la azotea que no bajara. Y después en todo el resto de lo que viene de los capítulos y los versículos que vienen también en, ahí mismo en Mateo 24, viene una gran explicación con respecto a lo que va a pasar en el tiempo del fin. Si hay advertencias con respecto al tiempo del fin, y ya hay una suma de cosas que se están dando para precisamente el mes de septiembre, donde se cumplen tres fiestas más, y que esas tres fiestas están relacionadas con su venida, y que en alguna fiesta, ya sea de este año o el otro año o muy próximamente, un año que esté cerca, nos damos cuenta que en alguna de esas fiestas va a venir el Mesías. ¿Por qué? Porque así como él cumplió las primeras con exactitud, igual va a cumplir las tres que faltan. Y eso nos indica a nosotros que estemos alertas. En primera de Tesalonicenses, perdón, en el capítulo 5, el versículo 2, el 3 y el 4, nos habla de que va a venir como un ladrón en la noche, y que se va a predicar paz y seguridad, y entonces va a venir destrucción repentina. Pero la gente solamente lee el versículo 2, el versículo 2 del capítulo 5 de Tesalonicenses, dice que vendrá como un ladrón. Entonces la gente dice: bueno, si va a venir como un ladrón, entonces no nos vamos a dar cuenta. Pero no leen el versículo 4. ¿Qué es lo que dice el versículo 4? El versículo 4 dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que en aquel día seáis sorprendidos como ladrón. Eso implica que nosotros debemos andar en luz. La palabra gloria ya la hemos explicado muchas veces, que es un sinónimo de luz. Lo pueden comprobar en Salmo 104, versículos del 1 al 4, en Isaías 60, versículos 1 y 2, y muchos otros versículos que, si escrutan la palabra gloria, se llegan a dar cuenta que la palabra gloria significa luz. Y para las personas que están en luz, para las personas que comen bien, para que las personas que sus células son bien oxigenadas y son bien nutridas, y que su capacidad intelectual es elevada para comprender los principios del reino, para detectar las señales de los tiempos, van a saber de la venida del Hijo del Hombre. Y no es casualidad que esto esté apoyado también por Apocalipsis capítulo 3, que dice: acuérdate de lo que has aprendido y oído, guárdalo y arrepiéntete. ¿Por qué viene la palabra arrepiéntete de nuevo? Porque es la esencia también del Evangelio, es lo que predicó Juan el Bautista, es lo que predicó el Mesías. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es un cambio de dirección, es decirle no a lo malo y de forma radical ir hacia lo bueno, ir hacia lo correcto, y tener los principios del Altísimo en nuestro corazón, en nuestra mente, clavados, esculpidos, porque somos una cartas abiertas al mundo. Si nosotros somos cartas abiertas,
que puedan leer un mensaje claro, que el Mesías viene, que hay un advenimiento de ese Mesías, que él viene, que debemos de estar preparados. Dice las escrituras que habían 10 vírgenes y que las 10 vírgenes estaban esperando al esposo. Me llama la atención que todas las vírgenes estaban esperando al esposo, pero que 5 estaban preparadas y las otras 5 no. E inclusive todas escucharon el llamado cuando vino el amigo del esposo gritando y diciendo: viene el esposo, viene el esposo. ¿Cuántas personas en la actualidad, viendo el cumplimiento profético, es como que les están gritando hasta por las mismas noticias: viene el esposo, viene el esposo, viene el esposo? Pero ¿cuántas están preparadas? ¿Eres parte de las 5 que no estaban preparadas o eres parte de las 5 que sí estaban preparadas? Por eso es que es un llamado de atención, es un llamado para que haya un autoexamen en nuestra vida, para que los pecados secretos sean abandonados, sean cancelados, y con mucho más razón los pecados públicos, que haya una confesión pura y sincera delante del Padre Celestial, para que haya un cambio en nuestras vidas, un cambio en nuestra actitud, un cambio en nuestro proceder con respecto a nuestro cuerpo, que es un templo. Si estás preparado, magnífico, estás en la luz, y dice que no vas a ser sorprendido como un ladrón. Y continuando con el versículo que estaba citando, Apocalipsis capítulo 3, y repito la primera parte, dice: acuérdate de lo que has aprendido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Dice: porque si no, vendré sobre ti como ladrón, y no sabréis a qué hora vendré sobre ti. Si leemos esa segunda parte a la inversa, porque le está hablando a los que no velan, dice: si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré. Pero ¿qué pasa con los que velan? Los que velan no van a ser sorprendidos como ladrón y van a saber la hora a la que va a venir el esposo. ¿Por qué? Porque son gente que están en la luz, son gente que están en la gloria, que se han apartado del mal, que la palabra temet le han encontrado el verdadero significado que nos dice Proverbios, que es apartarse del mal, y que le han dado gloria al Eterno, que han respetado los principios de qué es lo que se debe comer, qué es lo que se debe beber, qué es la conducta que deben de tener en estos últimos tiempos, que deben de estar preparados, que deben salir de Babilonia, porque ese es el llamado, a salir de todo este sistema. ¿Cuántas personas saben preparar cultivos hidrofónicos, cultivos orgánicos? ¿Cuántas personas, en medio de una persecución, en medio de momentos donde no se pueda comprar ni vender, están preparados para poder darles alimentos de las cosas que se puedan producir dentro de sus mismos hogares? Pero ¿qué es lo que pasa? Las personas están entretenidas en Babilonia, están entretenidas en el sistema, ven las señales de los tiempos, saben de las señales de los tiempos, saben que en la estatua de Daniel estamos en las uñas de la estatua para que ya todo llegue a su culminación. ¿Y qué es lo que está haciendo el pueblo? ¿Qué es lo que están haciendo los que profesan tener las escrituras, tener la palabra, y se jactan de tener las escrituras? Nada, al final de cuentas pareciera que no están haciendo nada. ¿Por qué? Porque no están preparados. El llamado de esta noche es un llamado serio al arrepentimiento, al cambio, a ver qué es lo que estamos haciendo. Cuando nosotros nos detenemos y nos damos cuenta lo que estemos haciendo con el templo de nuestro santuario, es para caer de rodillas ya mismo y pedir perdón al Altísimo por lo que estemos haciendo con nuestro cuerpo. Traigo algunos detalles, algunas cosas
que hemos analizado, pero que hay tantas preguntas de la gente para poder dar respuesta de cómo desintoxicar el cuerpo, que es el tema de esta noche. Pero me he detenido un poco a hablar de las Escrituras. ¿Por qué razón? Porque estamos en los últimos tiempos. Vea cómo la primera bestia que habla el Apocalipsis dice que va a ayudar a la segunda bestia. Ya en septiembre, no es casualidad, el Senado de Estados Unidos va a tener una reunión importante con los representantes del Vaticano. Y el tema que se va a hablar es sobre el día de la, que le llaman de la familia, lo pintan muy bonito, pero al final de cuentas es el falso sello de adoración, que es la segunda parte del mensaje del primer ángel. Porque recuerden que la primera parte dice: temed a Elohim y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Hay un juicio, pero la segunda parte de ese mensaje del primer ángel dice que debemos adorar al que hizo los cielos y la tierra. No es casualidad que lo mismo que está en la segunda parte del versículo 7, Apocalipsis 14, no es casualidad que usted lo encuentre en Éxodo 20, donde están los mandamientos, y específicamente donde está el mandamiento del Shabbat, del sábado. El Padre Celestial con su Hijo crearon en 6 días todo, y en el séptimo reposó. El sello que está marcado en el mensaje del primer ángel, porque son tres, el sello está relacionado con el día de reposo. Ustedes lo pueden comparar en sus casas. Revisen Apocalipsis 14:7, la segunda parte del versículo, y lo comparan con Éxodo capítulo 20, donde habla del Shabbat, para que vean que es exactamente lo mismo. El Padre Celestial, a través de su Hijo, tiene un sello especial, y ese sello es el Shabbat. Si nosotros entendemos que cada Shabbat es un descanso, así como entendemos el importante descanso que tenemos durante las noches, de dormir el tiempo necesario, como ya lo hemos hablado en otros programas, ese descanso especial para nuestro cuerpo produce salud. Pero más que producir salud, produce un efecto especial en nuestras vidas. Y se habla mucho con respecto al descanso en las Escrituras. Y como el Mesías dice: nosotros no somos de las tinieblas, somos de la luz, y que andemos en medio de la luz, que andemos en el día, porque la noche es para descansar. Nos hablan de un Shabbat cada 7 días. No cada 8 ni cada 9, cada 7 días hay un Shabbat. Desde la primera semana de la creación así fue contado. Y precisamente la primera semana de la creación no está relacionada con ningún astro. Le pusieron relación al mes, al año, al día, pero la semana no lo relacionaron con ningún astro. No debemos de confundirnos, debemos de leer bien Génesis capítulo 1. Y cuando nosotros descubrimos eso, descubrimos que hay un sello especial. Pero ¿qué es lo que pasa? Satanás siempre ha querido hacer lo contrario y tiene un sello falso. Ese sello falso es el que se va a hablar ahora en septiembre. No es casualidad que el Senado ya ha sido atacado por muchos meses por los cardenales, y ha sido atacado ahora directamente por su representante para establecer la ley dominical, y esa ley dominical está relacionada con un sello falso. Y de pura casualidad, en este mes de septiembre, cuando se cumplen las fiestas, no es casualidad también que comience un año sabático. Cada 6 años se trabajaba y el séptimo año se dejaba reposar la tierra. No es casualidad que también estemos cerca
del año del jubileo, que se trabajaban 40, los 49 años, y el 50 años es un día, en el año 50 era un día de perdón, era un año especial. No es casualidad que sea el jubileo número 120. Y si nosotros calculamos de que estamos ya cerca del jubileo 120, no es casualidad que si usted multiplica 120 por 50 le va a dar 6.000. Y si usted revisa bien las escrituras, en el Salmo 90 dice que un día es como 1.000 años y 1.000 años es como un día. O sea, compara los 7 días de la creación, los compara con 7 milenios. Y si realmente estamos en el fin del año 6.000, eso quiere decir que ya se cumplieron los 6 días de la creación, se cumplieron ya, o está por cumplirse los 6 milenios, estamos muy cerca. ¿Cuál es el milenio que hace falta? El milenio que hace falta es el milenio que habla el Apocalipsis, el descanso que tiene que haber. Si ustedes revisan todo con respecto a esto, no es casualidad que hayan lunas tétradas, que en 1492 hubieron unas, que en el 48 hubieron otras, que entre el 67 y en el 68 hubieron otras, y que el año pasado y este hubo un ciclo de lunas tétradas y falta nada más una, y se cumple precisamente en una de las fiestas relacionadas con Levíticos capítulo 23. Si comenzamos a sumar el montón de detalles, el montón de cumplimientos proféticos relacionados con las fiestas, relacionados con el tabernáculo, relacionados con lo que habló Daniel, relacionados con lo que hablaron los profetas. Por eso es que el Mesías insistió, dice: escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que está la vida eterna. Cuando el Mesías dijo esas palabras, ni siquiera lo que he llamado el Nuevo Testamento estaba escrito, era todo lo anterior, los salmos y los profetas y lo que escribió Moisés. Y dice: escudriñen, porque ahí está la vida eterna. Cuando entendemos el santuario terrenal, entendemos el ministerio del Mesías. Porque muchas personas se han detenido solo en el punto del Cordero Pascual, solo se han detenido en el punto de la cruz y pasan entretenidos pidiendo perdón, parecidos a otras religiones que hasta tienen un eslogan y tienen un refrán que dice que el que peca y reza empata, y lo dicen hasta riéndose, que da hasta vergüenza. Y Pedro lo explica todavía más drástico, dice que hay personas, hay pastores, falsos profetas, falsos pastores, que van a usar la gracia como una fuente de ganancia. ¿Por qué? Porque tienen a sus feligreses entretenidos en el mensaje de la cruz, pero el mensaje de la cruz es un mensaje especial para limpiar nuestros pecados, para arrepentirnos, pero no es para que nos detengamos ahí. El Mesías resucitó, y cuando Él resucita entra a otra etapa de su ministerio como sumo sacerdote, intercediendo por nosotros, llega hasta el lugar santísimo, el velo se rasga y nos da una entrada libre al lugar santísimo, donde Él está intercediendo por nosotros. ¿Para qué? Para que sea una invitación a que llevemos una vida de santidad. Dice las escrituras que sin santidad nadie le verá. Por eso es que es importante que entendamos el mensaje. Cuando nosotros examinamos capítulos como el de Lucas capítulo 24, los que iban camino a Emaús, ¿qué fue lo que pasó con esas personas, los que iban camino a Emaús? Esas personas que iban camino a Emaús iban decepcionados porque el Mesías había muerto y no habían entendido que Él iba a resucitar. Resulta que de un pronto a otro se les aparece un forastero, ellos no se habían dado cuenta que era el Mesías, y comienza a hablarle de las escrituras, de lo que los salmos, de lo que Moisés y de los profetas hablaban de él. Y cuando llegan al lugar donde ellos se iban a quedar,
le insistieron al que ellos pensaban que era un forastero para que entrara. Y el forastero entró. Y curiosamente, a la hora de partir el pan, vea que habla de comida, a la hora de partir el pan, fueron abiertos los ojos del entendimiento de ellos y se dieron cuenta que estaban frente al Mesías. Y después se decían, no ardía nuestro corazón cuando Él nos abría las Escrituras. ¿Por qué? Porque las Escrituras calientan. Las Escrituras, cuando se nos explican de forma correcta, ellas producen un efecto, producen un calor, producen un ardor santo en nuestras vidas, que no deja que el pecado, no deja que lo malo, no deja que las dudas y que la incredulidad que es reposada en el corazón se esfuma, se quema, produce santidad. Por eso es que ardía el corazón de ellos cuando las Escrituras eran bien explicadas y entendieron que hablaban de ese Mesías, y cuando lo tuvieron cara a cara y tuvieron un encuentro con el Mesías resucitado, un Mesías que comparte el pan, que no tiene ningún tipo de egoísmo y lo comparte, se dan cuenta que se encuentran con el Mesías resucitado. Se devuelven a donde tenían que estar, donde les dijeron que se esperaran, en Jerusalén. Y les comentan a los discípulos, y en el momento que están comentando y están los discípulos, llega el Mesías resucitado. Y resulta que el Mesías resucitado dice ahí, literalmente, que el velo del entendimiento de ellos fue quitado, porque era la profecía que estaba en Apocalipsis capítulo 6. Dice que los oídos iban a ser cerrados, que los ojos iban a estar como vendados, para que no se dieran cuenta de lo que estaba pasando. Porque es increíble que los discípulos y los que lo seguían vieron los milagros que realizó, vieron todo su ministerio, les dieron autoridad para que fueran a sanar también a los enfermos. ¿Y qué pasó? No habían entendido, ni sabían qué era lo que estaba pasando. Pero ¿qué fue lo que pasó especial cuando tuvieron un encuentro con el Mesías resucitado? El cobarde de Pedro, que lo había negado, ya no fue más cobarde. En su primera predicación dice en el libro de Hechos que se paró y se convirtieron 3,000 personas. Y se paró frente a gobernantes, se paró frente a quien sea, sin ningún temor y sin ningún miedo, para hablar de su Mesías, que lo transformó. Porque hay una transformación especial cuando llegamos a la cruz, cuando entendemos el mensaje de la cruz, que Él, clavado en la cruz, estaba muriendo en nuestro lugar. Recuerden en el huerto del Edén, que lo hemos leído también otras veces. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, le dicen, si ustedes comen de ese árbol van a morir. Ese árbol está representando los mandamientos. Comieron el árbol que no le pertenecía, lo robaron, codiciaron del árbol y pecaron. Pero ¿qué pasó? Dice que va a haber muerte el día que comían del árbol. Y resulta que hubo muerte, sí. Murieron los corderos, que fueron los que cogieron las pieles para vestir la vergüenza de la desnudez de ellos, porque quedaron desnudos de la gloria del Eterno. Hubo una muerte, un símbolo, para que el pecado de ellos fuera perdonado, que era el símbolo del cordero que iba a morir en el futuro. Al final de cuentas, para ellos era hacia el futuro, que el Mesías moría en la cruz. Pero para nosotros es para atrás. El Mesías murió en nuestro lugar. Nosotros, como raza humana, optamos por el pecado, optamos por lo malo, optamos por comer lo prohibido, por comer lo que no se nos permite. Y es cuando debemos caer de rodillas y pedir perdón por el pecado, por transgredir los principios, por desobedecer y no entender que nuestro cuerpo es un templo, por no entender los principios para mantener nuestra mente limpia, no permitir ni un segundo que la televisión o el internet o cosas que vengan con cosas malas inunden nuestro cerebro, no permitir para nada. Por eso es que en Romanos capítulo 12 dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Estamos llamados a para que sea quitado el velo, para que entendamos el mensaje,
de lo que hizo el Mesías en su ministerio aquí en la tierra, cómo cumplió las cuatro fiestas, y para que entendamos que en su resurrección también hay un cumplimiento de fiestas relacionadas también con su venida. No es para que estemos ya durmiendo, es para que estemos despiertos, para que estemos velando, pero más que despiertos y velando, que estemos preparados y que ya dejemos de estarlo negando con nuestra conducta, con nuestro estilo de vida, con nuestra forma de ser. ¿Por qué? Porque hay un mensaje que debe ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Debemos de ser personas ejemplares en nuestro estilo de vida, que las personas puedan ver el Mesías en nuestras vidas, que puedan ver nuestras vidas transformadas con nuestros hábitos, y que ellos quieran imitar nuestros hábitos. Perdón, que haya una ansiedad, que la gente diga: yo quiero ser como esa persona, yo quiero comer lo que come esa persona, yo quiero beber lo que bebe esa persona, yo quiero alimentarme de las escrituras como se alimenta esa persona. Y que hayan muchas personas que puedan estar preparadas, porque estamos en los tiempos del fin. Es tiempo para predicar un evangelio que no solo se predica con la boca, sino que se predica también con el ejemplo. Estamos en los últimos tiempos. Por favor, hay un llamado especial. Por favor, háblenle a sus familiares. Por favor, háblenle a sus compañeros de trabajo. Por favor, háblenle a quien sea con que se pueda topar en la calle, que el Mesías viene, que hay que estar preparado, que hay que tener una actitud de arrepentimiento, que viene un día de expiación, un día con un concepto especial, donde el sumo sacerdote entraba hasta el lugar santo y todo el pueblo lloraba, ayunaba, gemía en sus corazones, y había un profundo arrepentimiento de parte de la gente. Por favor, entendamos el significado de las fiestas, vivamos ese significado especial, y entendamos también que el Mesías viene relacionado con esas fiestas. Puede ser que sea este año, puede ser que sea el próximo, pero lo que ahí sí sabemos es que prontamente, en alguna de las fiestas de este año, los siguientes años, próximamente el Mesías va a venir. Por lo que le estoy diciendo y por todo el cumplimiento profético. Dice: si sabréis interpretar las señales de los tiempos, sabréis de la venida del Hijo del Hombre. Les hablo a este nivel porque la mejor desintoxicación que una persona pueda tener es la desintoxicación mental. Es un cambio de actitud. Porque cuántas personas escuchan principios de salud en Buen Día, en Canal 7, en Giros, el Doctor Oz, cuántos principios de salud, y la gente impía hablándonos de principios de salud importantísimos, y estamos inundados de cosas importantísimas para hacer cambios en nuestra vida, y sin embargo la gente no hace cambios. ¿Por qué razón? Porque no han transformado su mente. La mejor forma de desintoxicarse es un cambio de actitud radical y decirle a la mente que ya no domine hacia lo malo, que ya no domine hacia sus hábitos pecaminosos y hacia sus malas costumbres y hacia su mala forma de comer y beber de forma desordenada, en cualquier hora y abundantemente y en todo momento. No, es hora de ordenarnos, de lo que hemos hablado en otros programas, de respetar los horarios de las comidas, no comer entre comidas, y comer lo correcto, beber lo correcto, hacer lo correcto. ¿Por qué? Porque es un llamado a que nos apartemos del mal y que le demos gloria al Eterno y Santo, Altísimo, Todopoderoso, porque la hora de su juicio ha llegado. Y si la hora de su juicio ha llegado y no hemos entendido que la hora de su juicio ha llegado,
todavía más profundo, la segunda parte dice que le debemos rendir adoración, alabanza, gloria especial al que hizo los cielos, la tierra, al que puso la naturaleza, las plantas, para que nosotros nos alimentemos, para que nosotros podamos estar en una plenitud de vida, para que nosotros podamos ser personas santas, personas sanas, y que le demos un mensaje de amonestación, de amor a todas aquellas personas que andan perdidas, que andan vagando por el mundo. Por lo menos a usted le ha llegado un poco de las escrituras, por lo menos ha entendido algo, como le pasó a los discípulos. Pero tienen que entender a profundidad, como también le pasó a los discípulos, cuando tengan un encuentro con el Mesías resucitado, cuando entiendan esa parte del mensaje, que no solamente perdona nuestros pecados, sino que nos invita a vivir en santidad, porque sin santidad, dicen las escrituras, nadie le verá. Hay que estar preparados. Es un llamado de amonestación a estar preparados como las vírgenes que estaban preparadas con su aceite en sus lámparas. Todo eso tiene un concepto, porque las vírgenes, cuando estaban en su preparación y fueron a descansar, y se supone que tenían todo preparado, las otras no estaban preparadas. Pero eso tiene un símbolo. Por eso dice que cuando llega el esposo. ¿Por qué razón? Porque las bodas en Israel se celebraban de esa forma. El padre de familia alistaba toda la casa y el lugar donde iban a estar los novios. Cuando el padre se daba cuenta que todo estaba preparado, ni siquiera el novio sabía, el padre era el que sabía. Y cuando el padre tenía todo listo, enviaba al amigo del novio a proclamar por las calles: viene el novio, viene el novio, viene el novio. Y cuando el novio salía por las calles hasta llegar a la casa de la novia, la lámpara tenía que estar encendida. Si la lámpara no estaba encendida, no había matrimonio. Eso era una gran ofensa, no habría matrimonio. Eso es lo que la parte de la historia que muchas veces, al desconocerla, no entendemos, y pensamos que es que el esposo va a venir como un ladrón y que no nos vamos a dar cuenta. Cuando hay un anuncio, cuando el padre manda al amigo a anunciar: viene el novio para las bodas, las que tenían su aceite en sus lámparas estaban preparadas, las otras no. Y les pidieron a esas y le dicen: no, vaya, compren, porque es que si no, después nos faltan a nosotras. Estaban preparadas, eran prudentes, y tras de eso no eran tontas, porque no les dieron algo para que las vayan a sorprender como un ladrón, sino que estaban preparadas y escucharon la voz del amigo del novio, donde fue proclamado: viene el novio, viene el novio. ¿Por qué? Porque hay un anuncio, hay un montón de señales que nos dicen, señales proféticas, señales que nos gritan, que nos dicen: viene el novio, viene el novio, viene el Mesías a tener el matrimonio con su iglesia, a tener el matrimonio con su pueblo. Viene el novio, hay un anuncio. ¿Y ese anuncio para qué es? Para que se levanten, para que revisen sus lámparas, para que vean que están con el aceite correcto, para que vean que ese aceite enciende una luz, que tiene un símbolo, un significado especial, que está relacionado con ese mismo mensaje del tercer ángel, del primer ángel, que dice que le debemos de dar gloria, que esa gloria significa luz. Pero ¿qué pasa si viene el novio y no hay luz en nuestras vidas? No hay gloria. Pero para que haya gloria, hay que respetar los principios, hay que entender que nuestro cuerpo es un templo, hay que entender que con lo que comamos, con lo que bebamos y con nuestra forma de proceder en la vida, le damos gloria o no gloria, y que esa gloria tiene un significado de luz, que está relacionado con esa lámpara, y que esa lámpara tiene que tener el aceite correcto. ¿Para qué? Para que dé una luz, y esa luz que da nuestras lámparas no deben de ser escondidas ni puestas debajo del almud, debajo de la mesa. Tienen que verse
¿Para qué? Para que la gente vea las buenas obras y para que con esas buenas obras también glorifiquen al Mesías, glorifiquen al Padre. ¿Por qué? Porque había un plan especial. El Padre quería glorificar al Hijo y el Hijo quería glorificar al Padre. ¿Por qué? Porque hay una experiencia repetitiva con respecto a la gloria, con respecto a la luz. Tenemos que tener luz, tenemos que tener un aceite especial en nuestras vidas que encienda la luz para que cuando venga el esposo pueda ver la luz y para que seamos invitados a esas bodas especiales. Es un llamado de amonestación serio para que pongan en los principios. Una vez que las personas puedan limpiar su mente, puedan desintoxicar su mente, puedan decirle no a lo que está malo en sus mentes y tomar una decisión firme y determinativa y entender el mensaje de la cruz, el mensaje de amonestación cuando el Mesías resucita, y entiendan el ministerio completo en el santuario celestial que está realizando el Mesías frente al Padre, al Altísimo, para interceder por nosotros, para expiar nuestros pecados. Cuando entendamos eso a plenitud, lo vivamos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras vidas, ahí también vienen cambios especiales en nuestra desintoxicación del cuerpo. Ya hemos hablado en otros programas, para que nosotros nos llegue suficiente oxígeno al cerebro, es importante que limpiemos nuestros pulmones, limpiemos nuestro hígado y limpiemos nuestros riñones. Son los tres filtros importantísimos del cuerpo. Esos tres filtros, siendo pequeños, filtran 7200 litros por día. Imagínense un camión cisterna, y ese camión cisterna pasa la sangre por ahí, pasa y vuelve a pasar. 7200 litros pasan por esos filtros. Eso quiere decir que esos filtros, aunque se coma comida sana, se llegan a ensuciar. Por eso es que hablamos en otros programas de que para limpiar los pulmones, el tomillo ayuda a limpiar los pulmones. Métalo, el tomillo, en los frijoles, el tomillo, deshógelo en el aceite de oliva, el tomillo, deshógelo en las ensaladas. El laurel, así mismo, cuando prepara una salsa de tomate, para los que puedan comer salsa de tomate, porque no todas las personas que padecen de artritis o que tienen problemas de asma, no deberían de comer tomate, ni comer chile dulce, ni comer berenjena, ni comer ningún tipo de lácteos, para que no produzca inflamación y no produzca aumentos de mucosa en el caso de los lácteos. Pero si puede comer tomate y hacer una salsa de tomate o hacer una salsa de otro tipo, puede echar el tomillo y puede echar el laurel. Se garantiza que son cosas que limpian los pulmones. Así como hay otras cosas en la naturaleza, como el zacate de limón, como el zacate de jengibre. Ahora hay productos como la miel con el propóleo de las ovejas, es lo que ayudan a mantener desinfectado la colmena. Si nosotros optamos por esos principios y los ponemos dentro de las cosas que nos alimentamos, los pulmones se limpian. Asimismo, el hígado, si nosotros consumimos alcachofas y diente de león, nosotros nos damos cuenta que eso limpia el hígado, así como la sábila, así como la mezcla de limón con sábila, o los riñones con agua de pipa, o con la cola de caballo, la planta que le llaman la cola de caballo, estar tomando tés diferentes. Nosotros tenemos de forma importante ponerle atención a nuestro cuerpo, nuestra mente limpia, nuestros filtros limpios, nuestro colon limpio, nuestra sangre limpia. ¿Por qué razón? Porque es importante producir luz. Es importante que nuestras lámparas estén encendidas
a plenitud, para alumbrar a un mundo que se pierde, para estar preparados. ¿Por qué razón? Porque el esposo viene pronto. Y si el esposo viene pronto, es la invitación para ir a las bodas y que debemos estar preparados. Agradezco al Eterno que nos detuvimos un poco más en las Escrituras para concientizar la desintoxicación mental, desintoxicación de nuestro cuerpo y la importancia de entender las Escrituras a plenitud, porque las Escrituras son las que traen vida eterna, las que transforma todo nuestro ser, todo nuestro espíritu, cada una de las partículas de nuestra vida es transformada cuando lo permitimos. Gracias por esta noche de quedarse frente al televisor, quedarse en la pantalla del internet de su computadora o en el radio, para hacer una reflexión y poder hacer una oración también sencilla y profunda de arrepentimiento y de decisión para cambiar los hábitos, para cambiar el estilo de vida, para cambiar lo que esté haciendo y cambiar completamente de dirección de forma radical, y que la gente diga, pero ¿qué es lo que le pasó? Lo que me pasó, dígale, es que ya no solamente tuve un encuentro con el Mesías de la cruz, que entendí que perdona mis pecados, que me limpia, que me lava, que ese sacrificio especial fue en mi lugar porque yo merecía estar clavado en la cruz, pero ahora entiendo que hay un mensaje especial, que ese Mesías resucitó, está en el lugar santo, en el lugar santísimo, y hace un ministerio especial. Gracias por esta noche, y en los minutos que nos quedan quiero hacer una oración por usted que me está escuchando, y que estas palabras calen en lo profundo de su corazón y transformen su vida, porque la palabra tiene poder, es como una espada de dos filos que penetra y rompe, pero para producir un bienestar. Padre Celestial, gracias por esta noche, gracias por las personas que han escuchado el mensaje. Transforma sus vidas, transforma sus corazones y permiten que esa palabra sea tan eficiente y tan eficaz que lleve un fruto a 100 por 1. Gracias en el nombre especial de nuestro Mesías, nuestro Salvador. Amén. Amén.